Sikaw, handa ka man ha. Ang iban, nga employer, mayo man. Pero makasalapo, kagi diyan makapin pa yung mga uneducated. Wala. Wala sila pakialam sa tao. Parte de su capacitación es recibir gritos, saber cómo disculparse, saber excusarse en otro idioma, saber cómo obedecer a lo que les están pidiendo o les están gritando, y cómo una vez que esa etapa se resuelve satisfactoriamente, entonces ya es un paso adelante en su entrenamiento. Eso que es muy importante porque muestra otra cara de algunas prácticas que están muy naturalizadas, lamentablemente. También en el contexto costarricense es frecuente escuchar a mujeres que se dedican a el trabajo doméstico sufrir abusos, sufrir hostigamiento, no tener un contrato de trabajo formal o tener un horario que de todas maneras no se respeta. Y una serie de abusos que puede ser que pensemos que bueno, es así, ese es el trabajo y como son migrantes les toca, pero pienso que esta película muestra todas las razones por las que eso no está bien y cómo los efectos que esas prácticas tienen en los seres humanos que las reciben, que en este caso son mujeres migrantes trabajadoras. My main goal was to give a cinematographic existence to domestic workers that are mostly invisible in our society, and to break the stereotypes that we have towards them. And also, I wanted the film to be in the perspective of the women that are living behind their country, their kids, their friends, their family, and to go abroad as domestic workers and take care of others. Esta película muestra un espectro de historias muy diversas con una historia muy simple y un escenario también muy pequeñito. Entonces es fácil de comprenderla, pero sin que pierda profundidad. Algo que me gustó mucho es que al presentar los dilemas que estas mujeres enfrentan, también nos hace tomar posicionamiento como espectadores, pensar qué haría yo en ese lugar o qué le recomendaría yo a esta persona hacer. Y eso también es un ejercicio de reflexión muy valioso. Creo que esta película, a pesar de ser de otra latitud, comparte muchas similitudes con lo que viven las personas migrantes que llegan a Costa Rica, pero también con las personas costarricenses que migran a otros lugares. Y es el hecho de que dejan a su familia, dejan a sus amigos en el lugar de origen y las dificultades que eso tiene, por ejemplo, en el envío de remesas, en qué se hace con esas remesas, en si tienen dinero o no cuando regresan al país, en qué ha pasado con su familia, con sus hijos. Y eso nos ayuda pues también a hacer un ejercicio de empatía, de bueno, esto podría pasarme a mí también.